Cristian Solarsky y presento la muestra Gregorio en la sala chica del SUSE. La muestra de Gregorio parte de un texto de Borges en el cual juega con ideas irónicamente bastante cerca de por ejemplo, de si hay tantos insectos por algo Dios los habrá hecho y si y se acerca de si los insectos tienen conciencia social o no, o si los humanos. Y bueno, es una buena mezcla que me pareció bueno llevarlo como al lenguaje instalación y que la gente como que se lleve esa sensación de pasar y de caminar entre los insectos para ver si se ve reflejado o ver qué posición toma en cuanto a eso. Gregorio, si bien es una instalación y viene como un poco despegado de algunas otras cosas que vengo hecho más relacionadas al dibujo y al grabado, también tiene una fuerte base en lo que es identidad, porque siempre se acerca preguntándonos de qué hacemos como hombre masa, en este caso como bicho masa, ¿no? Como Gregorio, o como individuos, cómo es que funcionamos en la sociedad y quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, son fotos de personas, de personalidades que han ido a inauguraciones en el último año y es como un trabajo un poco de inversión, invertir, poner las paredes a las personas que van justamente a ver arte o a hacer lobby acá en Montevideo. Y esto como no se cuestiona eso porque quieren aplicarle a Montevideo, a Uruguay, como un concepto que es muy porteño, muy argentino, de la tele, de esa farándula que se pelea y todo. Acá hay farándula, porque vos vas a un lugar y sabes, claro, sabes quién es fulanito, quién es el otro, a quién saluda el ministro, a quién saluda el intendente Don Olivera que viene ahora. Ese es mi sistema de referencias, de referentes, quiénes son famosos. Bueno, este proyecto se llama El Discurso. Y son cinco actores que representan un mismo guión, un único guión. La proclama del obelisco de 1983, que fue una proclama escrita por los partidos políticos en contra de la dictadura y que fue leída por un actor, por Alberto Candó, que fue el... En ese momento era el, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como el principal actor de la comedia. Y entonces para esto tomé a cinco actores discutidos que dedicaron su vida al teatro para reinterpretar ese discurso, digamos. Un poco el trabajo explora un poco las relaciones entre arte, teatro y política. Un poco ese, el criterio fue elegir actores que estuvieran un poco como con el prestigio que tenía Candó en 1983, que fueran como grandes del teatro. Siempre mi trabajo es un poco la cuestión del cruce de disciplina, me interesa mucho la cuestión, por ejemplo, de literatura y arte, es una cosa que trabajo bastante, la cuestión de arquitectura y arte, en este caso el teatro. Digo, esto podría ser una performance hecha por actores y el video podría ser un documental de una performance de un actor. O puede ser una video instalación.